que es, no es para solo para él. Estemos orando un minutito, hermano. El Señor está con nosotros. Queridísimo Padre, que nos has amado con amor eterno, que aún conociendo antes de la fundación del mundo el mal que habría en nosotros por nuestra culpa, nos amaste aún así, Señor, nos creaste. Y aunque hemos caído y pecado mucho, nos has soportado hasta el día de hoy, con grande amor. Y te has cargado, Señor, con todos nosotros, con toda nuestra debilidad, incluso con nuestra culpa, nuestros pecados. Cargaste todo esto en tu Hijo amado, y tú estuviste ahí, reconciliando contigo al mundo. Señor, gracias por este amor y por el privilegio de estar reunidos contigo, delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, el Cristo tuyo. Señor, gracias por tu amor, tu fidelidad, gracias por tus promesas cumplidas, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu presencia entre nosotros. Padre amado, te rogamos que seas nutriendo nuestro hombre interior con tu poder, con tu luz, con tu vida, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, reteniéndonos cerca de ti en tu paz, que el suministro prometido de tu Espíritu sea con cada uno de los presentes, para que no estemos solamente en nuestra naturalidad, Señor, sino sustentados por tu gracia, que estemos en novedad de vida, que no es algo que nosotros podemos fabricar, pero sí recibir de ti por la fe. Una fe que tú mismo nos has dado por medio de hablarnos tu palabra. Te rogamos, Señor, que la palabra que has asignado para nosotros en esta noche sea vivificada por el Espíritu y nuestros espíritus por ella, para que podamos estar atentos a ti mismo y ser alimentados en la nueva creación, Señor. Te rogamos que abra nuestros ojos, que podamos seguirte a ti mismo mientras leemos, mientras consideramos tu palabra, que nuestros ojos espirituales estén fijos en ti, nuestro espíritu atento a ti, en la gracia tuya, Señor, porque dejamos en tus manos todo lo que somos. Todo lo nuestro fue cargado sobre tu Hijo amado. Allí fue crucificado y Él resucitó para hacer nuestra vida. Él ascendió para alegría tuya y nuestra, Padre, y ha derramado de tu Santo Espíritu, y por eso vivimos. Y por eso tenemos fe y esperanza y alegría. En ti nos queremos gozar, Señor, y que tú, por medio de la sangre de tu Hijo y del Espíritu Santo, tú también te goces con nosotros y te goces en fortalecernos como hijas e hijos, para que estés rodeado de nosotros. Todo lo confiamos en tus manos. Y porque eres fiel, nada nos preocupa, Señor. Dejamos toda preocupación y toda ansiedad a tus pies y en tus manos.
y te pedimos solamente que podamos mirar a ti, recibir de ti y vivir por ti. Pasa por alto de quien habla, Señor, y sé tú mismo el que nos hable, el que nos conquistes para ti. Queremos cooperar contigo, con tu propósito excelso, por el cual estamos dichosos de haber sido creados y convidados a tan sublime propósito. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, los que puedan seguir en sus Biblias, seguramente que ustedes ya se saben de memoria estos versos, que agradezco. Entonces vamos a abrir en el libro del Génesis para que desde el principio vamos a leer algunos pasajes iniciales. En el capítulo 1 inicialmente nos encontramos en el verso 26 principalmente lo que Dios tenía en su corazón desde la eternidad, porque nuestro Dios es un Dios eterno. Y la palabra dice que su amor es un amor eterno. Y también que su propósito es un propósito eterno. ¡Qué precioso! Dios no está improvisando nada, ni será nunca sorprendido por nada. Y aquí en el verso 26, ahí cuando él abrió su boca, manifestó, como él dice, su corazón. Él dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y si eso es así de nosotros, lo es primeramente del propio Dios. Y gracias a Dios que cuando él abrió la boca acerca del hombre, la abrió con inmenso amor. Nunca criatura ninguna había sido creado para un privilegio tan elevado y tan alto como solamente el ser humano lo es. Esto no se dice de los serafines, ni de los querubines, ni de los 24 ancianos. No se dice de ningún ángel o arcángel. Lo que se dice del ser humano, varón y mujer, es lo más alto. Es el llamamiento más alto y es la misión más alta. Y conforme a esa misión que Dios le dio al hombre, al destino para el cual nos destinó, nos predestinó, conforme a ese destino, a esa misión, Él nos hizo, Él nos diseñó. O sea que el diseño depende de la misión. La misión que Dios le dio al hombre determina el diseño del hombre. Entonces, gracias a Dios que Dios abrió su boca y habló acerca del hombre. Habló de la relación del hombre con Dios, con el Hijo de Dios. Aquí cuando dice que hizo al hombre a su imagen, la imagen de Dios, es Cristo, es el Hijo de Dios. Fuimos diseñados para conocer a Dios en su Hijo y para contener a Dios en su Hijo y en su Espíritu y para que Él se forme en nosotros, y ese nosotros es el hombre colectivo, el género humano, que al final es la Iglesia la que va a alcanzar este propósito, la Iglesia gloriosa. Y entonces, para que ese propósito se cumpla, para que funcionemos en ese propósito, vino el diseño del hombre. Entonces, hoy no pienso concentrarme mucho en la misión, que ya creo que los hermanos la tienen bien clara. Solo voy a subrayar tres palabras claves que aparecen en el verso 26. Y después vamos a ver otras palabras claves
que tienen que ver con esa misión, y entonces pasaremos a la porción del diseño. El diseño es conforme a la misión. Así que vamos a recordar de manera somera, panorámica, rápida, los puntos claves de la misión, para que los relacionemos con el diseño del hombre. Entonces, las tres palabras clave de 1.26 del Génesis, cuando dijo Dios, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen. La primera palabra clave es imagen divina. Esto quiere decir que Dios estableció a su propio Hijo como modelo para el hombre. No solamente modelo, sino también contenido del hombre. Por eso dice también a nuestra semejanza. Lo que en la palabra del Señor se llama la imagen de Dios, es el Hijo de Dios, es el Señor Jesús. Él es el prototipo escogido por Dios para hacer al hombre. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí Dios está diciendo que Él se siente fielmente representado en su Hijo. Porque dice nuestra imagen. Los demás versículos nos dicen que la imagen de Dios es el Hijo. No dice que el Padre es la imagen. En la Biblia se habla del Padre invisible, pero se habla de la imagen del Dios invisible, que es el Hijo. En 2 Corintios, en el capítulo 4, allí se nos declara que Cristo es la imagen de Dios. Y en Colosenses 1.15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, el Dios invisible se refiere al Padre, pero la imagen del Dios invisible, aquel por medio de quien el Padre se revela, y se revela por Él porque en Él se reconoce a sí mismo, por eso esa imagen es el Hijo, y Él dice, nuestra imagen. O sea que el Padre se siente fielmente representado en el Hijo, una relación íntima entre el Padre y el Hijo, que están los dos en un mismo Espíritu. El Espíritu viene también a participarnos al Hijo. El Hijo contiene y expresa al Padre, y el Padre y el Hijo son contenidos en el Espíritu que viene a llenarnos y a formarse en nosotros. Esa es la misión. Entonces esa palabra imagen es muy importante. Vamos a ver dos versículos que están en Ezequiel. Con los hermanos a veces compartimos uno de ellos. En esta vez voy a compartir dos. En el capítulo 1 del profeta Ezequiel, ya terminando la descripción de la visión de la gloria de Dios, la primera parte muestra los querubines con sus cuatro rostros, sus carros de fuego acompañantes y el trono que había sobre las cabezas de ellos. Y entonces dice desde el verso 26, también como Génesis 1.26, ahora Ezequiel 1.26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, o las cabezas de los querubines, dice que sobre sus cabezas había una expansión, como decir un cielo abierto. Y sobre esa expansión había un trono. ¿Ve? Dice, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. El zafiro es una de las piedras más simétricas y que reflejan la luz de una manera más simétrica.
La simetría es una de las características del zafiro. Pero sobre el propio trono de zafiro, sobre la figura del trono, vean esta frase. Había una semejanza, y le llamo la atención a la palabra semejanza, que parecía de hombre sentado sobre él, sobre el trono de zafiro. ¿Quién era este? Entonces dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y le llamo la atención a esta frase, que nos la volveremos a encontrar en otro lugar clave, que proviene de aquí, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. ¿Qué era todo esto? Este semejante al Hijo del Hombre rodeado del resplandor divino. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Entonces note que aquí el Hijo de Dios que está en el trono es la imagen de Dios y es la semejanza de su gloria y es el resplandor de su gloria. Esta visión la tenía Lucas, que personalmente creo que fue Lucas el que escribió el libro o la carta a los hebreos. No lo voy a explicar ahora. Hay explicación para ello, por qué lo digo, pero no es el tema. Vamos allá a Hebreos, al capítulo 1, y vamos a identificar las palabras de Dios por Ezequiel aquí en Hebreos. Están relacionadas. Las palabras del Espíritu en Hebreos provienen de las palabras del Espíritu en Ezequiel. Y para tener el contexto voy a leer los primeros 4 versos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, voy a hacer explícito lo que aquí solo está tácito, Dios, dice, Dios, en estos posteriores días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo, ese es el Padre, y por quien Dios a sí mismo hizo el universo. Y aquí aparece el Hijo participando con el Padre de la creación. El Padre no hace nada sin el Hijo. Dice el Hijo, el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga igualmente. O sea que el Padre no hace nada sino a través del Hijo. El Padre quiere hacerlo todo por el Hijo. ¿Por qué me detengo en estos puntos? Porque esta es la característica del Hijo. Y la característica del Padre y del amor del Padre y el Hijo. Y ese Hijo es el prototipo que escogió Dios para ser al hombre. Si no comprendemos lo relativo al Hijo y la relación del Hijo con el Padre y la representación del Padre a través del Hijo, no vamos a comprender nuestra misión ni nuestro diseño. Si comprendemos la Trinidad, comprenderemos nuestra misión. Y si comprendemos nuestra misión, comprenderemos el diseño de nuestro funcionamiento normal. Entonces, ahora ya habló del Hijo. ¿A quién? Ese quién es la persona del Hijo. ¿Quién no se le dice a las cosas ni a los animales? Los animales no son un quién.
las personas son un tiempo. Y aquí dice que Dios constituyó al Hijo, a quien constituyó heredero. El Padre hizo todo para el Hijo. El heredero de todo es el Hijo. Pero no solo es a quien constituyó, sino y por quien hizo todo el universo. Por eso en el prólogo del Evangelio de San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Hijo con el Padre, y el Verbo era Dios, también divino, como dijo Jesús. Como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nada de lo que tenemos vida en nosotros mismos. Solo la vida divina es en sí misma. Nosotros tenemos vida de Él, y no solo de Él, también necesitamos de los porotos que comemos, del tomate, de la palta, etcétera, para poder tener un poco de vida en el cuerpo. Pero Dios tiene vida de sí mismo, y le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. El Padre se reconoce a sí mismo en el Hijo. Por eso dice nuestra imagen. El Hijo es la imagen de Él, pero cuando Dios dice nuestra, quiere decir, Hijo, me estás expresando exactamente. Por eso dice aquí el autor de esta epístola que el Hijo es por quien el Padre habló. Antes habló por los profetas de muchas maneras, pero el hablar final, la palabra final y definitiva de Dios, que expresa a Dios como Dios es, que es la imagen de Dios, es el Hijo. ¿Ve? Entonces Dios, viendo al Hijo, a quien llama unigénito, decidió que no se quedara solo, sino que el unigénito fuera primogénito entre muchos hermanos. Y para eso dijo, hagamos al hombre, varón y mujer, a nuestra imagen. O sea que el modelo que Dios pensó para el hombre y la mujer, que son el hombre, el modelo, es el propio Dios que se revela en el Hijo. Es el Hijo. Por eso el ser humano fue diseñado para conocer al Hijo, recibir al Hijo, vivir por el Hijo, configurarse al Hijo, para ser canal del Hijo y del Padre y del Espíritu. Esa es una misión altísima. Para poder representarlo tenemos que conocerlo, y para conocerlo tenemos que ser semejantes a Él, tener afinidad con Él en el Espíritu. Por eso también dice a nuestra semejanza. Y ya sabemos quién es la semejanza de la gloria de Dios. Y como vamos a leer aquí, quién es el resplandor de su gloria, que hemos leído ahí en Ezequiel y lo leemos de nuevo en Hebreos. Sigue diciendo en Hebreos, ahora el verso 3, cuando dice a quién, esa es la persona del Hijo, por quién, por la persona del Hijo, hizo el universo. O sea que el Hijo no aparece solo cuando nació como hombre. El Hijo era la imagen de Dios antes de la creación. Y por medio del Hijo, el Padre creó. El Padre nada hizo solo. El Padre ama al Hijo e hizo todo con el Hijo. Y por eso dice en el prólogo del Evangelio de Juan, el Espíritu Santo, por el apóstol Juan: y por Él todo lo que ha sido hecho fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. O sea, el Padre todo lo hizo con el Hijo. Así es el Padre. Y así es el Hijo como el Padre. Y ese es el modelo escogido por Dios para ser al hombre. No dijo eso acerca de los querubines ni ninguna otra criatura. Solo del hombre, varón y hembra. Cuando decimos hombre, no estamos hablando del macho, sino del ser humano, amén, incluida la mujer. Porque dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es un Dios que es amor,
y por eso hizo al hombre en dos géneros, para que así como el Padre hace todo con el Hijo en un mismo espíritu, entonces la familia humana comience a contener y representar y canalizar a Dios en Trinidad, el Dios Trino en la familia humana. Entonces dice, el cual, o sea, ese Hijo, a quien constituyó y por quien hizo el universo, siendo, note la confesión del Espíritu acerca del Hijo, siendo que el resplandor de su gloria. Esto no se lo inventó Lucas. Esto lo reveló Dios, se lo mostró Dios a Ezequiel. Y el Espíritu Santo hizo que Lucas utilizara ese lenguaje. El lenguaje, esta es la visión de la semejanza de Dios. El resplandor de gloria alrededor, ¿no? Entonces dice, el cual el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, y aquí dice la imagen misma de su sustancia. La palabra exacta en el griego existe en español, en castellano, solo que no se usa mucho, pero existe, por lo menos en el área de la teología y de la filosofía se utiliza. La palabra que aquí se traduce imagen es carácter. Y la palabra que aquí se traduce sustancia es hipóstasis, o sea, subsistencia. Entonces el Hijo es el carácter de la subsistencia del Padre. Si vamos a clarificar un poco esas palabras un poco más complejas, carácter de la hipóstasis suya es la imagen de Dios. Pero imagen no es solamente la parte externa, sino su carácter. Por eso a las letras en las máquinas de escribir le llamaban caracteres, porque tú veías aquí una, la A, y ponías el dedo en la A y ¡pa! Reproducía la A. Era como una impronta, una autorreproducción. Entonces al Hijo se le llama la imagen de Dios, porque Dios se conoce a sí mismo. En el autoconocerse eterno de Dios, Él engendra, pero no en el tiempo, porque Él no empieza a conocerse, sino eterno con Él, engendra una imagen de sí en la que se reconoce y por la cual se revela. Y por eso Dios dice, yo soy el que soy. Ese el que soy es la base que se autoconoce y al autoconocerse engendra, pero no en el tiempo, eso no tiene comienzo, eso es tan eterno como Él, porque Él siempre se ha autoconocido, al autoconocerse eternamente engendra, no en el tiempo, una imagen de sí mismo, en la cual Él se reconoce y por la cual Él se revela. Por eso cuando dice yo soy, ese es el Hijo. Por eso cuando apareció a Moisés en la zarza, se le llama el ángel de Yahvé, pero no es un ángel creado, porque la palabra ángel no se refiere a naturaleza, sino a oficio. El oficio de mensajero, de representante, está incluido en la palabra malak del hebreo, que se traduce ángelos en el griego, y que quiere decir el mensajero de la paz de Dios. Y por eso ese ángel de Yahvé que le apareció a Moisés en la zarza, según Éxodo capítulo 3, dijo de sí mismo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ve a Egipto y a tu pueblo y dile, yo soy, me envió. Entonces cuando dice yo soy, es la palabra revelada de Dios, la palabra que lo expresa a Él, porque cada palabra se refiere a alguna cosa. Por ejemplo, servilleta le decimos, en Brasil le llaman guardanapo, grabadora, filmadora, vaso, agua, Biblia, mesa. Cada palabra se refiere a algo. Pero la palabra que expresa a Dios como Dios es,
Ese es el verbo de Dios. De la expresión de Dios que se autoconoce y se revela a través de su propia imagen. Es yo soy el que soy. Ahí esa palabra es la palabra que no se refiere a una cosa menor o a una criatura, sino es la palabra con la que Dios se autorrevela como Él es. Y ese es su verbo, su imagen, la persona del Hijo, en quien Dios se reconoce, por quien Dios crea y para quien Dios crea, y en quien Dios crea. Dios todo lo creó en el Hijo, con el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Y ese Hijo unigénito es el modelo que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos una criatura colectiva que sea como nosotros, que sea como tú. El unigénito llegue a ser primogénito entre muchos hermanos. Es altísima la misión que Dios le dio al hombre y la dignidad que Dios le dio al hombre. ¿Cómo podemos ofender y menospreciar a un ser humano? Si Jesús dijo que ni siquiera podemos menospreciar a un niñito, porque hasta ese niñito que la gente menosprecia tiene ángeles que tienen el privilegio de ver el rostro de Dios y sin embargo están creados al servicio de ese niñito. Por eso dice, no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque sus ángeles miran continuamente el rostro de mi Padre. Entonces imagínense el valor que Dios le da a uno de esos que nosotros menospreciamos. Qué delicado es esto, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, y quien sustenta a este mismo Hijo, que es el resplandor de su gloria, el carácter de su hipóstasis o subsistencia, también es el que sustenta todo en existencia. Él creó, pero también lo sustenta. O sea, si Él nos quita el sustento, desapareceríamos, porque nosotros no existíamos. Él nos ha creado. El Padre con el Hijo y el Espíritu nos ha creado y nos mantiene en existencia. Ese es el Hijo de Dios. Ahora, este es el que aparece allá como la semejanza de un hombre, ahí sentado en ese trono de zafiro, encima de la expansión que está encima de las cabezas de los querubines. Y por eso dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este dice que es semejante a un hombre, porque el hombre fue hecho a la semejanza de este que aparece en el trono. Aquí en la visión de Ezequiel todavía no se había dado la encarnación del Verbo. Pero aunque la encarnación no se había dado, él es descrito tanto como semejante a un hombre, como descrito también como un varón, y vamos a ver ese otro pasaje. ¿Por qué? Porque ese es el modelo del hombre. Aunque él no se había encarnado, nosotros fuimos hechos a su imagen, que ya existía. Si nosotros somos hombres a su imagen, es porque la imagen de Dios tiene también semejanza al hombre. Y podemos decir que el hombre es el que revela a Dios. O sea, el hombre fue creado, así como el Hijo revela a Dios, ahora Él se tiene que formar en nosotros para llenarnos de Él y que nosotros lo representemos. No vamos más allá ni nos quedemos más acá. No sobrepasemos el límite de su imagen. Seamos como el Hijo de quien se dice que es el testigo fiel y verdadero de Dios. O sea, no lo distorsiona en nada, es fiel. Se mantiene exactamente agradando al Padre. Y Él entiende al Padre, conoce al Padre y lo da a conocer.
Padre, les he dado a conocer tu nombre. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y él vino a declarar su nombre, a mostrar cómo es Dios. Y para eso también hizo Dios al hombre. Para que el Hijo se forme en la iglesia, que es el hombre colectivo. El que sí recibe al Señor para cumplir el propósito con el cual fue hecho el hombre. Cumplir esa misión, ese supremo llamamiento. Les invito ahora que pasemos también en el mismo libro de Ezequiel, algunos capítulos más adelante. Vamos hacia atrás, hacia los capítulos finales, y vamos a ver allí el capítulo 43, y vamos a leer los versos 6 y 7 principalmente. Podríamos también leer hasta el 8. Pongan mucha atención. La sociedad bíblica, a este capítulo 43, por lo menos su primera parte, le puso un título. Ese título no es parte del texto sagrado, es solamente una frase de la sociedad bíblica, pero que nos dice de qué trata el pasaje. Y el título que le puso la sociedad bíblica es La gloria de Yahvé llena el templo. Y ya vemos quién es la semejanza de su gloria. Es este, que tiene ese resplandor divino. Esa es la semejanza de la gloria divina. Semejante a un varón en un trono de zafiro. ¿Eh? Y ese es el modelo. Dios no dijo, bueno, vamos a hacer al hombre como ese querubín. O vamos a hacer al hombre como ese ratoncito. O vamos a hacer al hombre como un ángel. No. El modelo es su propia imagen. ¿Y quién es la imagen de Dios? El Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1.18, el Evangelio. Y también Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Ahí cerca del 20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos a conocer al que es verdadero. Jesús dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque el Padre estaba en el Hijo, reconciliando al mundo, y el Hijo no hizo nada por sí mismo. Note que Él es nuestro modelo, y también es el que nos capacita a ser como Él, porque es Él viviendo en nosotros. No es solo un modelo exterior, sino la formación de Él adentro que nos va controlando para no ir más allá. Cuando usted está tocando una guitarra y está destemplada, usted sabe que, uy, esa nota como que no dio en el punto, está destemplada. Está como muy baja o muy alta. Y así también nosotros cuando nos salimos del modelo que es el Espíritu, si hablamos demasiado fuerte, nos dimos cuenta que fuimos muy bruscos. ¿Cómo lo sabemos? Porque fuimos diseñados para poder comprenderle y representarle. Y nuestro espíritu fue diseñado para conocerle en espíritu. Por eso cuando te sales de él, es como cuando se destempló la guitarra. ¿Eh? Ya no estamos llenos de gracia y de verdad, sino que estamos demasiado enojados, o demasiado perezosos, o demasiado apáticos, o demasiado lascivos, o lujuriosos, o envidiosos, pero nos damos cuenta que no nos estamos pareciendo en nada al Señor, nos parecemos más a los demonios. No es lo que está pasando ahora con el punk, con el rock, que los muchachos empiezan a sacarse la lengua como víboras y se pintan como demonios. Es el diablo burlándose de nosotros. Él no puede hacerle nada a Dios, pero mire lo que hace de los seres humanos, unos monstruos. Gracias a Dios que mientras esté vivo puede ser perdonado, puede ser regenerado y puede ser transformado. Gloria a Dios. Y oremos para que el Señor salve a los que el diablo quiere hacer monstruos. Los que el diablo quiere,
cree tener más seguro, hay que arrebatárselos en oración. Señor, que esa persona te conozca. No vamos a condenarla. Perdónala, Señor. Que te conozca, porque no te conoce, está siguiendo al mentiroso, que está ciegos, están en tinieblas. La vida es la que nos da la luz para conocer a Dios, conocer el destino del hombre, el funcionamiento normal del hombre, y también conocer al enemigo, y no oír la voz del extraño. Porque sus ovejas conocen su voz, la del Señor, y al extraño no seguirá. Para eso fuimos diseñados, para conocer al Señor en el interior y representar el sentir de Él y las actitudes de Él, los pensamientos de Él, los sentimientos de Él, tener el mismo sentir de Cristo, la mente de Cristo, el hablar de Cristo, y que Él pueda formarse en la iglesia. Para eso fuimos creados. Entonces, ahora en el capítulo, ahí donde empieza con ese título, la gloria de Yahvé, o Jehová, que es otra traducción, así como hay Juan y Juan, John y Van, hay Yahvé, Jehová. Yo uso más Yahvé, que me parece más cercano al original, pero no vamos a discutir por eso. Cuestión de traducciones. Amén. Y hay que adorar a Dios en todos los idiomas. Entonces ahí dice que entraba la gloria de Israel, ¿no? Y la tierra resplandeció a causa de su gloria. Verso 4, y la gloria de Yahvé entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Todos estos son símbolos preciosos. Esta casa es figura de la iglesia. Y la vía del oriente, por donde hay que orientarse, es por donde sale el sol, ese es el oriente. Y el sol de justicia es el Hijo de Dios, y Él entra a la casa. ¿Eh? Entonces fuimos diseñados como una casa para ser llenos de Él y con Él, representarlo a Él, portarlo a Él y representar al Señor. Por eso no debemos meter nada nuestro, no debemos caer de la dignidad para lo cual fuimos creados. Debemos tener conciencia de esa dignidad. Él nos limpió y mora en nosotros. Y nuestro espíritu fue diseñado para contactarle directamente y conocerlo en el espíritu. Y nuestro espíritu tiene esa función de la conciencia, tiene esa función de la intuición y de tener comunión con Él por causa de la semejanza suya en la cual fuimos creados. O sea que nosotros podemos sentir en lo íntimo si estamos de acuerdo con Él o no, si Él está alegre o está triste, si lo contristamos o lo alegramos. Amén. Entonces, viene hablando de la gloria de Él y viene hablando del Espíritu de Él y de la gloria de Él, que es el Hijo, es el resplandor de su gloria. Entonces, miren lo que en ese contexto. Me alzó el espíritu, me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Yahvé llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa. Y pongan atención. Y un varón estaba junto a mí. Un varón. Bueno, a veces uno lee tan rápido lo que lee que no sabe quién es este varón. Él es el Hijo. Vamos a leer lo que dice este varón. Este varón es el modelo a la imagen del cual fuimos creados. Por eso apareció Él como semejante a un hombre en el uno. Y mire aquí quién es este varón y dónde está y qué dice. Ponga atención. Un varón estaba junto a mí y me dijo, mire cómo habla este varón. Hijo de hombre, este es el lugar santísimo del templo. Este es el lugar de mi trono. ¿Cómo habló este varón? ¿Habló que el trono es de él? ¿Eh? ¿Quién es este varón?
aquel que estaba ya sentado en el trono al principio, que es el Hijo de Dios, y que Dios decidió hacer al hombre a la imagen de su Hijo. Y su Hijo es un varón, ¿se da cuenta? Que también se va a casar y tiene una esposa que es coheredera con él, asistente con él, así como el padre no hace nada sin el hijo. Ahora el hijo hace lo suyo por su espíritu a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces mire cómo habla este varón. ¿Eh? Por eso el nombre de este mensaje se va a llamar el varón del trono. Mire lo que dice. Me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. ¡Ay, cómo habla este varón! Pues ya sabemos quién es este varón, el prototipo, el hijo del hombre, antes de la encarnación. Cuando Ezequiel profetizaba, estaba viendo visiones de él en lo celestial y está viendo visiones del futuro, pero él se encarnó, fue venido el cumplimiento del tiempo, después, varios siglos después de Ezequiel. Pero ya preexistía. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y era Dios. Y este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él. Día es mediante o por medio. Día. Por medio de él fueron creadas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces es como Dios el Padre se reconoce en su Hijo. Por eso dice nuestra imagen. O sea que la imagen de Dios es este varón, el Hijo. ¿Eh? Y el Hijo dice, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de los hombres para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Entonces, ¿quién es este varón? ¿Quién es este varón que habita en la casa de Dios y se sienta en el trono de Dios? Es el Hijo de Dios. Es una visión del Señor Jesús, que es el modelo que Dios dijo, hagamos al hombre como mi Hijo Jesucristo. No se había encarnado, pero ya era el prototipo para que fuéramos creados para ser como Él. Y que Él sea el unigénito, sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas, y no se avergüenza de llamarnos hermanas y hermanos, porque nos ha preparado un lugar junto a Él. Entonces ahora regresemos al libro del Génesis otra vez. Pero entonces en este momento vamos a pasar al capítulo 2, pero antes terminemos un poquito las otras palabras claves. Las tres claves de 2 del 1.26 son nuestra imagen, nuestra semejanza y señorío o dominio. Unas traducciones dice domine o señoré. O sea, el hombre se relaciona con la imagen de Dios para contenerlo y representarlo, a su semejanza para ser como Él y conocerlo y tener afinidad, y también le ha sido dado el señorío,
señorío en un medio donde ya está el enemigo, porque cuando el hombre fue creado ya estaba el diablo y sus huestes. Pero Dios no le dio al diablo esa misión. Él dijo, seré semejante, pero no lo es. En cambio, Dios dijo del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Por eso el odio de Satanás es terrible, él es homicida desde el principio. Él nos odia porque él quiere hacerse como Dios y él no es Dios. Y nosotros tampoco somos Dios, pero fuimos creados para contener a Dios y ser transformados y configurados a su imagen. De manera que, como dijo el Hijo, yo nada puedo hacer por mí mismo, pero según veo u oigo, así hablo, así hago. ¿Eh? El Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y ese ver no es con los ojos, es percibirlo con su espíritu. Y hablar la palabra que el Padre le da, y hacer la obra que el Padre le da, y no ir más allá ni quedarse acá. Representarlo como testigo fiel y verdadero de Dios. Para eso fuimos creados. Hermano, no es cualquier cosa la misión nuestra. Entonces, la otra palabra todavía en el capítulo 1, ya vamos a pasar al 2, le dijo que se fructificara, o sea que el hombre debe fructificar, producir, multiplicarse, llenar la tierra, por eso es un nombre colectivo, y sojuzgarla, porque la tierra había sido creada para ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Por eso en el libro del profeta Habacuc dice, las naciones se afanaron en vano. Imagínense la gente construyendo imperios e emporios, emporios e imperios. Tremendos edificios, tremendas yates y transatlánticos y todo. Ahora ya quieren hacer de nuevo el Titanic. Se hundió y un millonario decidió hacer otro Titanic igual. Esa es la necesidad humana. Y Dios dijo, en vano se afanaron las naciones, para el fuego trabajaron, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Para eso fue creada la tierra, para que la gloria de Dios sea conocida. ¿Y a quién le encomendó Dios la tierra? Al hombre. Pero el enemigo es el que ha hecho desastre. Entonces, ¿a quién le encomendó Dios al hombre? Sojuzgar la tierra y multiplicarse. Al hombre. Pero el hombre se volvió un viejo hombre con la caída. Pero vino Jesucristo, que era la imagen de Dios, y lo es, tomó forma humana, se hizo hombre como nosotros, venció y ascendió a la gloria otra vez como hombre. Padre, la gloria que me diste, dame aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese. ¿Eh? Y entonces ahora él reasumió la gloria más como hombre. Y por eso hay un hombre en la gloria. El hombre fue glorificado en Jesucristo. Recuperó el estatus y la dignidad y la misión del hombre. Se cumplió en él. Y ahora él es nuestro alimento. Ahora él es el que nos llena, el que se forma en nosotros. ¿Se da cuenta? La gloria entrando en el templo, en la casa, el lugar santísimo que es nuestro espíritu, para que allí conozcamos a Dios y Dios vuelva a ver a su Hijo y recibir el aroma de su Hijo por medio del hombre. Pero ahora es el nuevo hombre, ahora es la iglesia. Amén. Entonces, así como le dijo al primer hombre y a la primera mujer, que es figura de Cristo y la iglesia, ese es el misterio de Cristo, es el misterio de Cristo. La familia del hombre y la mujer y sus hijos multiplicándose, tienen que someter la tierra al gobierno de Dios. ¿Eh? La tierra ahora está con rebeldes. Como estaba llena de cananeos Israel, Israel tenía que conquistar la tierra, porque no era para los cananeos,
no era para los descendientes de los Nefilín, era para Israel y para Dios. Por eso las guerras de Israel, las guerras de David conquistando la tierra, se llamaban las batallas de Yahvé. Tenemos que entender la esencia del ministerio y la misión del hombre y del cuerpo de Cristo. Fuimos creados en plena guerra y tenemos que pelear esa guerra, no conquistando, porque ya conquistó el Hijo, sino manteniendo lo conquistado por el Hijo, hablando en el nombre del Hijo, ordenando en el nombre del Hijo que los demonios salgan del camino. Porque ya Él los conquistó, ya Él venció, y ahora Él se forma en la iglesia. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que se edifica sobre la roca de la revelación y confesión del Hijo. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca, la revelación, no te lo reveló carne y sangre. El Padre, cuando agradó al Padre revelar a su Hijo, como en Pedro, también en Pablo, no consultó con carne y sangre, sino que conocía a Dios por revelación del Espíritu. Porque para eso viene el Espíritu, para glorificar al Hijo, para que cada vez comprendamos más al Hijo y para que el Hijo se forme en nosotros, que seamos afines con el Hijo, que el Hijo se forme en la iglesia y que lo conozcamos en el Espíritu y lo representemos. Y cuando nos salga la nota destemplada, Señor, perdona. Límpiame, reconocemos y volvemos otra vez a lo que Él aprueba, teniendo una conciencia limpia para representarlo fielmente, porque la conciencia es una de las funciones de nuestro espíritu, que es el lugar santísimo del templo de Dios. Entonces se nos dio espíritu porque Dios es espíritu, para que nosotros podamos unirnos a su espíritu y su espíritu en el nuestro, como dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ese es el nuevo pacto, el nuevo espíritu que Él nos daría, vivificar el nuestro con la presencia del suyo en el nuestro para siempre, nunca para separarse. Él vino para siempre. Y ahí le conocemos a Él en espíritu. Y así cuando Él dice no, nosotros no vamos a decir sí. Cuando Él dice sí, nosotros no vamos a decir no. Nosotros no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Debemos conocer al Señor en el Espíritu y representarlo, porque eso es lo que es la imagen. La imagen es la exacta representación, representándolo bien, sin trampas, porque a veces hacemos trampas. A veces metemos nuestros intereses y ya no somos transparentes. Cuando yo era niño, nos poníamos a jugar con mi hermano, a untarle lo que allá le llamamos remolacha, aquí le llaman beterraba, ¿no? De las coloradas o moradas, ¿no? Y veíamos todo colorado. Y por eso le untamos a las gafas la remolacha que le decimos nosotros para ver todo colorado. Y así son los prejuicios. Así son nuestras obstinaciones, que nos hacen ver todo del color que nosotros queremos y no del como realmente es. Pero nosotros fuimos creados, como se dice, de la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero. La Nueva Jerusalén es la esposa. Dice que era diáfana como el cristal. Diáfana es que representa bien, la luz puede pasar. Por eso eran piedras preciosas. Las piedras son preciosas porque reflejan la luz como ella es. Y es diáfana porque no distorsiona las cosas, sino que dice que ella está llena de la gloria de Dios y es diáfana, o sea, transparente. Dios quiere hacernos transparente.
Pero cuando tenemos otros negocios escondidos, decimos sí, pero es no, decimos no, pero es sí, como la diplomacia, ¿verdad? Dice una cosa por aquí, pase la otra por allá, esa es hipocresía. El Señor nos quiere que seamos transparentes, claros, con la medida exacta, decentes, pero claros, ¿no? A veces el temor del hombre pone lazo, y el que trata de agradar a los hombres no puede servirle a Dios, y que es hablar lo que Dios dice, y hablarlo en el Espíritu que Él es, y Él lo dice. Para eso fue hecho el hombre. Somos su casa, somos sus representantes, somos sus hijos e hijas, la familia real del universo. ¿Cómo vamos a actuar de una manera indigna? Amén. Entonces la palabra sojuzgar y otra vez señorear es muy importante. Pero entonces ahora sí vamos a pasar al capítulo 2 y ahí vamos a ver el diseño. Esa es la misión. Y el diseño es conforme a la misión. Entonces dice en el capítulo 2, desde el verso 7, entonces Yahvé Elohim formó al hombre, y aquí se refiere al cuerpo, del polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque aquí teníamos que poner los pies, y aquí teníamos que vivir, y aquí tenemos que representarlo a él ante las demás criaturas. Dios decidió que las demás criaturas lo conozcan a él a través del ser humano. ¿Cómo vamos a tratar a los animalitos como si fueran cualquier cosa? Tampoco podemos mezclarnos con ellos. Hay que saber mantener la posición correcta y que ellos conozcan y se alegren. Ellos perciben la bondad, el cariño, el equilibrio, la santidad a través del ser humano. Entonces dice acá, lo hizo del polvo, ese es el cuerpo, y sopló en su nariz, y dice aquí esta traducción, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Las palabras exactas son, sopló en su nariz Neshama Hayim, esa es la palabra exacta, Neshama Hayim. Neshama es un sinónimo de Ruja, y quiere decir espíritu, espíritu, porque aquí dice aliento, la palabra es espíritu, y la palabra hay, así en singular, hay, es vida, pero el original no dice solo hay, dice hayim, con el plural im, o sea la traducción exacta es que él sopló en las narices de ese hombre, el cuerpo del hombre, espíritu. Espíritu de vidas. ¿Y por qué habla vidas en plural? Porque el cuerpo tiene vida biológica y el alma tiene vida psicológica y el espíritu de Dios, no el nuestro, el nuestro solo cuando reciba el de Dios tiene vida divina. Pero el espíritu que Dios le dio al hombre con minúscula es el espíritu del hombre, que es para recibir al Espíritu de Dios si comía del árbol de vida. O sea que nuestro espíritu fue diseñado para comer de la vida divina. Porque los otros árboles son para alimentar nuestro cuerpo, pero nosotros no somos solamente cuerpo. Dice la palabra que aquí dice ser viviente, es cuando el espíritu de vidas entró en el cuerpo, el hombre llegó a ser un alma viviente, no solo un ser viviente, la palabra es haya, que es viviente, nefesh, nefesh es el hebreo, la palabra alma. Entonces dice que el cuerpo sin espíritu está muerto, eso lo dice Santiago, porque él conocía bien cómo fue que llegó a estar vivo el hombre, cuando el espíritu entró en el cuerpo, cuando el hombre expira, y sale su espíritu y su alma, el hombre muere.
Entonces, cuando el Espíritu entra en el cuerpo, no el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre, que es creado, pero creado para recibir al de Dios, como si fuera un té con leche. Vamos a decir que nuestro... Bueno, a usted les gusta tomarlo sin leche. Allí en Colombia tomamos mucha leche. Y acá, perdónenme que me incline para el lado de Colombia para poder hacer aquí el... No dejar el té negro. Digamos que el té negro es nuestro espíritu humano. Y la leche es el espíritu divino. ¿Verdad? Entonces, cuando tú le echas leche al té, quédate con leche. Juntos los dos, ya no puedes separar el té y la leche. Entonces, el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu. El Espíritu del hombre, con minúscula, fue diseñado para recibir al Espíritu de Dios en sí mismo y hacerse un solo espíritu. Por eso dice Romanos 8:16, el Espíritu de Dios, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula. Nuestro espíritu es el espíritu humano. Ese es el neshamá o rujá que Dios sopló. Pero dice vidas, ¿por qué? Porque le dio vida al cuerpo, porque un cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, le dio vida biológica al cuerpo, pero llegó a ser un alma viviente, le dio también vida al alma. Y ahora todavía le falta la vida divina. Pero la vida divina está en el árbol de vida. Y Dios le puso el árbol de vida en medio del jardín. Es como si alguien te invita a almorzar y te pone aquí adelante el bistec. Y luego pone aquí algunas otras cosas para acompañar. ¿Qué es lo que hay que comer? El plato principal acompañado con lo demás. Dios dijo, de todos los árboles puede comer. Solo uno que estaba al ladito, no en el centro. El que estaba en el centro era el de la vida. Así como Dios preparó alimento para nuestro cuerpo y alma, también preparó alimento para nuestro espíritu humano, es su propio espíritu divino, con naturaleza divina, que se une su espíritu en el nuestro, como ese té con leche, para nunca más separarse. Pero el hombre podía tener vida humana, biológica como cualquier gallina, pero también alma humana, ahora ya es distinto, pero ser solamente humano, si no comía de la vida divina. Entonces el ser humano fue creado para comer y beber de la vida divina, del árbol de la vida. Esa palabra árbol de la vida, cuando vas a Apocalipsis, que dice que al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, esa vida se refiere a la vida Zoé, o sea, la vida del propio Dios. Adán, cuando estaba en el jardín, tenía vida biológica en su cuerpo y tenía vida psicológica en su alma, pero mientras no comiera del árbol de la vida, aunque tenía espíritu humano, todavía no nacía de nuevo, porque el hombre, aunque no pecara, necesitaba nacer de nuevo. Aunque no pecara, necesitaba vivir no solo por la vida humana, sino por la vida divina. El árbol de vida es el que alimenta nuestro espíritu con vida eterna, pero Dios no iba a obligar al hombre. El hombre tenía que escoger. Le prohibió fue el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ahí estaba el mal mezclándose con el bien. Y el hombre debía vivir es por la vida divina, que es Cristo y su espíritu. ¿Ve? Entonces por eso Dios nos dio espíritu, que es el lugar santo del templo, que es el sentido que es competente, válido, para contactar directamente a Dios y conocer a Dios, ser semejante a Él. Porque los sentidos del cuerpo fueron creados para entrar en contacto con realidades del mundo externo. Los ojos es para ver los colores, las personas, las figuras. El oído es para captar los sonidos, la música, la melodía, los
ruidos hasta los silencios, los ritmos. El olfato es para captar los olores, y el gusto para captar los sabores, y el tacto para captar las consistencias, las texturas. Y además de esos cinco sentidos comunes está el sentido senestésico, para captar el cansancio o el dolor. Y el sentido vestibular, para captar el equilibrio, si estás bien o estás perdiendo el equilibrio, o si no, ¿cómo montarías en bicicleta?, etc. Esos sentidos del cuerpo son para captar realidades del mundo. Pero para captarte a ti mismo necesitas el alma. Y el alma es tu propio yo. El alma es la que piensa, por eso dice la Biblia, mi alma lo sabe muy bien. La que sabe es el alma. ¿Eh? Y la que siente sentimientos es el alma. Las emociones de amor o de desamor, de soledad, o a veces de ira, o de enojo, de tristeza. Esas son expresiones de nuestra alma. La voluntad, la que escoge, prefiere, se obstina o no quiere, no tiene ganas o si tiene ganas, ese es el alma. Las funciones de nuestra alma son distintas a las de nuestro cuerpo. Tenemos los aparatos, además de los sentidos del cuerpo, los aparatos, el aparato óseo, el muscular, el nervioso, el endocrino, el sexual, el circulatorio, el digestivo, son aparatos del cuerpo. Y los sentidos para relacionarnos con el mundo de afuera. Pero para conocernos a nosotros mismos tenemos el alma con la mente, con las emociones, o sentimiento, y con la voluntad. Pero como además de nosotros y el mundo existe Dios, y Dios es espíritu, entonces debemos conocer a Dios con el sentido que se corresponde al espíritu de Dios, que es nuestro espíritu. Porque para los colores y las formas es la vista. Y para los sonidos no vas a ver, a menos que te tomes LSD y se te tuerzan ahí un poco los cables, ahí vas a ver los sonidos y oír los colores. Eso sucede, se llama estesias, a esas locuras, es que se le cruzaron los cables en el cerebro. Pero para los sonidos, los oídos. Para los colores, la vista. Para los sabores, el gusto, y así. Pero para Dios, que es espíritu, Él es espíritu, algunos lo quieren ver, es como aplicar el sentido equivocado. La manera como entras en contacto con el espíritu de Dios es con tu espíritu humano. Y las funciones del espíritu son las que mencioné al principio. La conciencia, la intuición y la comunión. Por eso en el lugar santísimo estaba el arca. Y dentro del arca había tres cosas. Las tablas del pacto que representan la conciencia. Si tú quieres poder representar a Dios, tienes que entrenar tu conciencia a tener la misma voz que el espíritu. Pero a veces por nuestra injusticia con Dios, por nuestra obstinación, por nuestros deseos personales, no le representamos a Dios, sino que queremos imponer lo nuestro a nuestra manera y hasta usar a Dios para lo nuestro, en vez de negarnos a nosotros mismos para conocerlo. Si eres limpio de corazón, conocerás a Dios. Entonces Pablo, después de aprender, él podía decir, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo usaba la conciencia de Pablo y la voz del Espíritu y la voz de la conciencia de Pablo habían llegado a ser una. Porque Pablo era fiel, pero a veces hay mala conciencia, y a veces la gente se quiere hacer el tonto, y empieza a hacer sus justificaciones, y se le puede cauterizar la conciencia. Y algunos no se dan cuenta del elefante, y se les cuela, pero del mosquito se dan cuenta. Eso es una conciencia distorsionada. Que cuele el mosquito, pero se traga el camello o el elefante. O sea que parece que
no captamos las cosas como las capta Dios. O sea que nuestro espíritu puede volverse insensato. Por eso nosotros no debemos seguir nuestro propio espíritu, sino el de Dios. Por eso dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, para ver si son sensatos o insensatos. Entonces, por eso tenemos espíritu, para conocer a Dios. Dice, mis ovejas me conocen. Mis ovejas conocen mi voz, porque ellas no quieren hacer lo que ellas quieren. Por eso Jesús conoció al Padre. El mundo no te ha conocido, Padre, pero yo te he conocido. Y por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y por eso el Padre quiso multiplicar a ese Hijo unigénito y hacerlo primogénito entre muchos hermanos y hermanas. ¿Ve? Entonces tenemos que aprender a oír la voz de Él y que nuestra conciencia empiece a funcionar conforme al Espíritu para poder decir como Pablo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, y que no nos pase lo de los fariseos que tragaban el mosquito y colaban el camello, y como aquellos que tenían la conciencia corrompida o cauterizada. O sea, la función de la conciencia tiene que ajustarse al Espíritu Santo. Y por eso Dios necesita vivificar o regenerar nuestro espíritu. Y de ahí pasar a nuestra alma, para que su espíritu con el nuestro sea también el espíritu de nuestra mente, y tengamos la mente de Cristo para pensar como Cristo y no como el diablo quiere que pensemos. El diablo quiere afirmarte en el yo para separarte de Cristo, para enajenarte de Dios y dejarte solo, solitario y destruido sin sentido. Ahora, Dios no es violento, pero comprenda, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre, juntos, con cariño, con cuidado. Dios es un marido. Dios no te va a violar, porque Él no es un violador. Él dice, yo quise juntar tus hijos, pero tú no quisiste. O sea que Él quiere hacer las cosas y que tú quieras lo que Él quiere. Él quiere hacer contigo como el hijo hace con el padre. Así la esposa hace con su marido, y los hijos con sus padres, y los hermanos con los ancianos, y todos hacemos las cosas en el espíritu del Dios Trino. Él guiándonos, pero no forzándonos. Yo quiero que tú quieras. Yo quise, pero tú no quisiste, no se hizo. ¿Ve? Dios quiere hacer con nosotros. Él ya hizo por nosotros, ya murió por nosotros, ahora está haciendo en nosotros, nos está ajustando, nos está regenerando, renovando, transformando, configurando, para poder hacer con nosotros. Primero hizo por nosotros, y ahora está haciendo algo en nosotros para poder hacer con nosotros, como lo hace todo con el Hijo. Ahora el Hijo, por su Espíritu, lo quiere hacer con nosotros. Por eso dice que el Espíritu, dice ahí en Ezequiel, estaba en las ruedas. Esas ruedas son como las barras del arca que llevan los levitas. Es el Señor, va en el arca, y los cuatro levitas tienen el peso de la gloria en su corazón. ¿Ves? Por eso no podía ser una maquinaria, porque la maquinaria es pura inercia, no tiene vida. El Señor es una persona. A veces queremos conocer cuáles son las cláusulas, las maneras, las formas, pero quien hay que conocer es una persona. Y hay que consensuar, tener consenso y comunión con esa persona, y conocerla, y simpatizar. Simpatía es tener el mismo sentir, o la misma pasión, o incluso compasión. Eso es colaboradores de Dios. ¿Ve? Para eso fuimos creados, y por eso se nos dio espíritu, que es el que toca directamente al espíritu y lo conoce así, directo, porque su naturaleza entró en la nuestra y fuimos creados en la nueva creación, en la justicia y santidad de la verdad, en el nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo mismo en nosotros.
y Cristo en nosotros es el Padre en nosotros, el que tiene al Hijo y lo recibe, tiene también al Padre y recibe al Padre. Entonces el diseño es conforme a la misión. Entonces no podemos olvidarnos del mover de Dios en nuestro espíritu, porque Él mora dentro de ti, te hace conocer las cosas adentro a través de tu conciencia y de esa intuición. Jesús percibió que le querían preguntar. Hablabais esto en el camino, ¿verdad? Él le dio vergüenza. ¿Cómo? Dice que lo percibió. La deducción es algo del alma y de la mente, pero la percepción es la intuición. Las cosas se conocen por semejanza con Dios. Se juzgan según Dios. No podemos juzgar según nosotros mismos. Dice de Jesús Isaías, o sea, Dios por Isaías, de que no juzgaría por la vista de sus ojos, ni arguiría por lo que oyeran sus oídos. Él no iba a creer cualquier cosa que le vengan a contar. Él todo lo filtraba a través de su Padre. Y por eso dice, mi juicio es justo porque no soy yo solo. Es mi Padre conmigo y yo con mi Padre. Entonces, siempre para conocer las cosas debemos invocar a Dios y no confiar en nuestra propia prudencia. Él dice, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor y Él enderezará tus caminos. Pero si tú crees en tu propio juicio, hierras. Por eso dice la Biblia eso. Peca por su propio juicio, porque no tiene en cuenta a Dios. Y cuando no tenemos en cuenta a Dios y no lo queremos tener en cuenta, Él nos suelta, nos entrega para hacer cosas que no convienen, llamándole a lo bueno malo, a lo malo bueno, y nos volvemos el loco y volvemos todo un desastre y un caos. Necesitamos volver, y Señor, tú eres la luz de la vida que alumbra a todo hombre. Necesito que fortalezcas mi espíritu, y la vida tiene luz, se llama la luz de la vida. Entonces en la vida de Él es la que alumbra a todo hombre. Desde adentro conocemos las cosas con Dios. No a la luz de nuestra propia luz, sino a la luz del Señor. Entonces, estas cosas que aparecen aquí del espíritu, del alma y del cuerpo, tienen que ver con el diseño. El espíritu percibe y luego la mente interpreta y las emociones consienten y tienen el mismo sentir. Pero a veces no tenemos el mismo sentir. Él dice que una cosa es mala y nosotros decimos que es buena. Él está triste y nosotros estamos riendo una carcajada del pecado. Y Él no está riéndose. Él está triste. Entonces tenemos que entristecernos cuando Él se entristece. Y con nuestro espíritu percibir su tristeza, o también su compasión, o también su seriedad. Y también a veces su santa indignación. Y tenemos que representarlo. A veces nos vamos más allá o nos quedamos más acá, ya termino. ¿Qué le pasó a Moisés? Que se le fue la mano. Dios le dijo, háblale a la roca. No le golpees otra vez. Porque la roca solo iba a ser herida una vez, porque es figura de Cristo. Pero Moisés se le fue la mano y le dio otro golpe, cuando con uno solo hubiera bastado. Y a veces nosotros somos tan duros que queremos ir más allá, matar al muerto, ya está muerto. O sea, Moisés, dice, se enojó su espíritu y se le fue la mano, y Dios tuvo que decir, Moisés, hasta acá, lo que tú decías era lo que yo decía. Pero ahora, Moisés, ahora tú decidiste ir por tu propio camino y ya no puedo sentirme representado por ti. Ya no vas a entrar. Porque te quedaste en el nivel de la ley. El nivel del Señor es el de Jesús. La ley vino por mano de Moisés, pero la gracia y la realidad por medio de Jesucristo. Entonces ahí tuvo que el Padre
seguir sin Moisés. Y a Saúl le pasó todo lo contrario. Tenía que ponerse bravo. Se da cuenta que no se trata de ser o no ser, no, de ser como el Señor es. Cuando Él soporta, yo tengo que soportar. Cuando Él abre la boca y dice algo fuerte, yo lo tengo que decir fuerte. No puedo decirlo más fuerte, ni tampoco menos. ¿Qué dice el Señor? Maldito aquel que detuviere de la sangre su espada e hiciere indolentemente la obra de Jehová o de Yahvé. Lo dice en Jeremías 48. Porque tenía que aplicar el juicio de Dios Saúl, porque los amalecitas habían matado a las mujeres y los niños, y Agag estaba ahí viviendo, como si no hubiera hecho nada malo, como si fuera inocente. No representó el juicio. A veces hay que representar la misericordia y a veces hay que representar el juicio. Y eso no es cuando uno se le ocurre, cuando yo tengo ganas o no, y tengo que crucificar mis ganas. Los demás podían llorar por sus familias, pero los sacerdotes ni siquiera se podían contaminar con sus seres queridos. Porque tenía que representar a Dios, como los levitas, que tuvieron que aplicar el juicio a sus propios parientes. Porque ellos tenían que representar el sentir de Dios y no su nepotismo. Por eso hay tanta corrupción, porque la gente no representa a Dios. O somos muy pusilánimes, o muy duros. Pero no se trata ni de una fórmula ni de otra fórmula. La fórmula es el mismo, formándose en nosotros. Él te dice cuándo tienes que hablar fuerte, cuándo tienes que quedarte callado y esperar todavía un poco y perdonar. A Moisés se le fue la mano y a Saúl se le quedó paralizada, no aplicó el juicio, perdonó a Agag y tuvo que venir Samuel, tomar la espada de Saúl y aplicarle el juicio a ese asesino de inocentes de Israel que se levantó contra el reino de Yahvé. Y Saúl no estaba interesado, no le importaba sino él mismo. En vez de representar a Dios, representaba su propio egoísmo y sus propios intereses. Se da cuenta lo que es ser hechos a la imagen y semejanza de Dios para señorear en el nombre de Dios, para reinar de parte de Dios. La lucha de David era la batalla de Yahvé, para extender el trono de Yahvé, no el de David, el del propio Yahvé. Entonces, hermanos, por eso tenemos espíritu, para captar a Dios y la vida de la palabra en el espíritu. Tener un cielo abierto, pensar como Él, sentir como Él y querer lo que Él quiere y ser testigos fieles y verdaderos, diáfanos como el cristal, sin agregarle y sin quitarle. ¿Pero qué pasó con Caín? Salió de la presencia de Dios para hacer sus cosas, las llamadas civilizaciones humanas que no representan a Dios, sino a los hombres, y Dios le llama bestia, espantosa y terrible. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y es el ámbito, el Hijo es el ámbito del reino del Padre, que hace siempre lo que le agrada, y por eso la iglesia debe ser el cuerpo, para hacer en Cristo lo que le agrada al Padre y representar al Padre a su imagen, ser semejante a Él y señorear en el nombre de Él, o sea, aplicar la autoridad divina que en el caso del hombre es delegada, solo en el caso de Dios es propia. Y yo pienso, hermano, que sin necesidad ya de avanzar más en esto, dos palabras más. Labrar y guardar el jardín. El hombre fue hecho para vivir por la vida divina y movido por la vida divina, labrar, extender el reino por la tierra, crecer, multiplicarse. Por eso la iglesia tiene que ir y hacer discípulos en todas las naciones y que se multiplique la iglesia en cada comuna,
Porque esa es la esfera del reino de Dios que se extiende. Los demás están haciendo lo suyo y están trabajando para el fuego. Solo la iglesia lo va conociendo y va portando su gloria. Que su gloria, la de su palabra, su santidad, pese en nuestros corazones como aquellos palos que llevaban el arca, aquellas travesas o barras. ¿Amén? No en un carro, porque Dios no le dio, no hizo el carro para conocerlo, hizo al hombre. Dios no escoge maquinaria, Dios escogió seres humanos que le conozcan directamente y le representen lo mejor que pueden. Y ese es el llamamiento, y para eso es el diseño. La otra palabra es guardar, porque estamos en una guerra. ¿Eh? Hay que guardar del enemigo que se quiere colar por todo lado. Pero nosotros, que somos su casa, tenemos una parte de la casa que se llama muro. La casa de Dios tiene un muro alrededor, un muro de santidad y de alabanza. Para adentro es alabanza y santidad, para que nadie cruce el muro, para que Dios sea respetado y en medio de nosotros se haga la voluntad perfecta de Dios, aunque los demás tengan miedo de juntarse con nosotros, como tenían miedo de juntarse con la iglesia primitiva, porque cualquiera salía del espíritu y se moría. Ahora, si Dios fuera rígido, nos moriríamos todos. Entonces dice que Él está esperando que nosotros obedezcamos para poder juzgar a los otros. Entonces, hermanos, les agradezco, vamos a parar acá. Confío que es el propio Espíritu Santo, no solo que nos va a recordar estas cosas, sino que nos va a gobernar todos los días. Va a abrir nuestra boca y la va a llenar en la hora cierta y la va a cerrar en la hora cierta. Y no es que alguno va a decir a las 8:17 la va a cerrar, no. Hay que vivir en Él y con Él. Y representarlo a Él. Su palabra viva por el Espíritu, Él morando en nosotros. Y Él asociándonos en el consenso de su Espíritu, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado a un acuerdo. Ese acuerdo es el Urim Tumim, las luces del pectoral del juicio que nos muestran la armonía del Espíritu y la voz y el carácter de Dios con equilibrio. Amén, hermano. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por lo que hemos considerado de tu palabra, pero sobre todo, Señor, tú moras en nuestro interior y es el Espíritu tuyo el que puede confirmar en nuestro espíritu lo que es de ti, porque tus ovejas no oyen la voz de los extraños, pero sí conocen tu voz, los que han madurado. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, para no establecer nuestro propio reino por nosotros mismos, sino colaborar para la extensión del reino tuyo, cuya esfera es Cristo. Ayúdanos a vivir en Cristo, en el nombre de Él. Amén y amén. Gracias, hermano.